La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunció en un video subido a las redes sociales que la suspensión de la medida de excarcelación de su agresor es temporal, mientras se revisa la impugnación de la audiencia. Declaró que aún existe un riesgo muy alto de que su agresor sea trasladado a su casa. Hola, mi nombre es María Elena Ríos Ortiz y a través de este video quiero darte las gracias por seguirme acompañando en este proceso. Por favor, no me sueltes porque aún no ha terminado. El día 24 de enero, en la tarde-noche, fui notificada en mi correo electrónico sobre una resolución emitida por la jueza Marta Santiago Sánchez, quien resolvió un recurso de apelación, el cual le solicité tras la resolución llena de arbitrariedades y de corrupción por parte de Teodulo Pacheco Pacheco al otorgarle prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal. La resolución de esta jueza es, por el momento no existen, por el momento no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario. No es algo definitivo. ¿Qué es lo que procede jurídicamente en términos simples? Tengo que solicitar una impugnación, la cual ya fue entregada el día de ayer al juzgado respectivo, y esta impugnación va a ser evaluada por una sala. ¿Qué es una sala? La sala es el conjunto de magistrados que les toca resolver de manera adecuada, es decir, apegados a la ley, lo que Teodulo Pacheco Pacheco hizo mal, que fue totalmente violenta los derechos fundamentales que tengo como víctima directa. Ahora bien, aquí es muy importante hacer énfasis y estar muy pendientes de quiénes son los magistrados que se encargarán de resolver esta solicitud de amparo que está haciendo Juan Antonio Vera Carrizal para poder estar en su casa, cosa que es injustificable porque se trata bien de feminicidio. Por favor, tenemos que ser responsables con la información que se externa en los medios de comunicación. Yo estoy en toda la disposición de aclararlo si es necesario, pero por favor no me dejen porque este procedimiento aún no ha terminado y aún existe una alta posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95% de impunidad es sinónimo de libertad.